Bueno, buenos días. Tenemos a. Uy, espera, que quita la música. Que. Ahí está de fondo. Un segundo. Un segundo. Problemas técnicos, problemas técnicos. Me han pedido que se lance la cabalgata de las Valquirias de fondo para su entrada. Espero que no me baneen o me caiga un strike o algo de Twitch. Bueno, pues buenos días, tenemos con nosotros. Se oye mi voz. Hace eco mi voz. Ahora ya no, creo. Sí. No, no debería, es que el... Bueno, buenos días, Alejandro Castro, de Spotcaster MTG. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tenemos Ya alguno? llevo sin yo desde el inicio de Ya. la retransmisión. Te he visto, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Sí, me está gustando, sí. ¿Conocías a Cristian Foco de antes? Pues la verdad que no, porque yo por la zona de Madrid no he jugado nada. Entonces, o sea, me sonaba de internet, pero no... Sí, porque es muy activo en Twitter. Tiene 2.000 followers en Twitter y eso, sí. Tenemos algún problema técnico de ruidos de fondo. Y me imagino que va a ser cosa tuya. Porque creo que a mí no me sonaba antes. Probable que sí, porque de hecho cuando hablamos nosotros siempre pone el dedo para retocar la voz y demás. No sé qué es lo que se oye ahora mismo, la verdad. Algún ruido de fondo, pero ya no. Está casi parado, pero creo que es como que mi voz Puede se ser. oye. Pues es raro porque estoy con cascos, que eso es lo que había empezado con ello. Bueno, el buen Discord No. dice en el like. Puede ser también Discord, sí. Puede que se oigan martillazos porque está el vecino de obras. Eso puede ser. Creo que no se oye nada, tranquilo, no te preocupes. Bueno, pues nada, parece que ahora va más o menos bien. Muchas gracias por estar aquí. Que al final no sé si habrá Nedo, que es el otro integrante de Spotcaster MTG, se va a unir a la conversación o si va a hablar después o tal. Bueno, eso ya lo veremos sobre la marcha. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por estar por aquí. Para quien no lo conozca, Alejandro Castro es el 50% de Spotcaster MTG, que es el mejor podcast de España, de Magic, lo digo siempre, yo lo escucho todas las semanas, porque además, una cosa que tenéis siempre, sois súper regulares, siempre todas las semanas, vuestro podcast, todos los días, yo lo estoy deseando ahí, abro mi iVoox y a ver qué Sí, lo podcast. intentamos. No siempre es el mismo día por problemas de trabajo de cada uno y demás, pero vamos, intenta que siempre sea. Sí, te Creo tienen. que únicamente hemos faltado 2 semanas desde que empezamos. Hace ya más de 2 años. Pues que sepas que este año nos habríamos visto otra vez en persona, allí me habría ido a veros si no hubiese sido por este tema del coronavirus, porque el año pasado estuve allí en Asturias, me lo pasé de muerte en verano y habría Sí, ido otra grabamos vez. un podcast ahí en la tienda donde jugamos nosotros siempre. Sí, en el Hangar Rebelde, estuvo súper En bien. Hangar Rebelde. Sí, el año pasado eso, estuve allí en Asturias y en Oviedo y pude grabar con ellos un podcast. Así que si no lo conocíais, recomendadísimo, no sé si podemos poner enlace o algo. Mira, Camis, el chat está troleándote. Llevas una camiseta de Harry Potter. Explícanos por qué. A ver, yo no se nota mucho, pero soy friki general de todo. Y ya he tenido, o sea, de salir aquí con camiseta de Harry Potter, con un pijama de Chewbacca en el podcast, con una camiseta que tengo un canguro con gafas de sol, a ver, no. Porque puedo, no hay otro motivo. Ah, pues no sabía yo esa faceta tuya tan friki de ropa de Chewbacca o de camisetas de Harry Potter. Esa fue la risa, fue un podcast que hicimos, porque además, si no se veía el logotipo de Chewbacca, parecía que iba con un disfraz de estos de animal de gorila. Puesto, porque Claro. es un pijama que es como peludo. Claro. Y aparte después empezó como la presión a darme y parecía que estaba como con lunares como si fuese una mariquita. Era muy raro ese podcast. Pues sí. El podcast de esta semana, hoy aquí estamos, hoy es domingo. ¿Cuándo lo grabáis? Bueno, no sé si se puede decir, os secreto. Supongo que de martes o de miércoles, que es como cuando solemos grabarlo. Y luego enseguida ya Ablanedo hace la edición enseguida y al día siguiente está, o incluso Sí, antes, ¿no? lo metí. No, ahora ya cambié de ordenador hace ya tiempo. Normalmente el mismo día ya. Ah, bueno, porque algunos días incluso lo estáis grabando en Y de Twitch, ¿no? hecho, últimamente lo emitimos en Twitch directamente, sí. Vale. Grabamos mientras emitimos en directo, avisamos siempre con mucha antelación, unos 45 segundos más o menos, de antelación al podcast por Twitter, Sí. así que si no estás conectado no lo vas a ver. Yo me estaba preguntando, ¿se puede añadir alguien más a la conversación directamente desde aquí? Sí, se puede porque nosotros lo hacemos siempre. ¿Cómo es que? Pregúntale a quién quieres añadir, de hecho, porque es quien lo hace. Pues habla Nedo, que está por ahí listo y estoy justo, me estoy encontrando con el problema, con la circunstancia. A lo mejor si me llama él. Un segundo que igual lo puedo añadir hasta yo. Sí, puedes añádelo. Que yo ahora mismo no A veo. ver si.
A ver si me acuerdo cómo se hacía. Ay, hasta ocultar chat. Es que desde el móvil es más complejo todo esto. Es que no sé cuál es su cuenta exacta. Ah, bueno, espérate, sí lo tengo que saber. Es podcast de MTG. Es su cuenta exacta. Sí, antes lo estuve buscando y tal. Aquí estamos. Pero claro, ah, vale, se está viendo. Vale, a ver, lo voy a llamar. No te he perdido, ¿no? ¿Te sigo oyendo? ¿Te he perdido? Le he perdido, creo. Dame un segundo mientras arreglo esto. Creo que he echado a... Ah, creo que he echado... Sí, le he echado. He echado a... ¿O no? ¿Estamos todos? Es una buena práctica. Creo que has echado a Castro, sí. Le he echado, ¿verdad? No A ver si le puedes añadir tú. Sí, esto lo tengo que añadir a la llamada. Ah, sí, ¿no? Ah, perfecto. Joder, menos mal. Menos mal que aquí hay gente con conocimientos. Menos mal que hay gente con conocimientos técnicos. Mira, ahí estamos. Muchas gracias. Ahora, buenos días, Alberto. Luego, sí. Un segundo. Ya estamos todos. Sí, esto es nuestro todas las semanas. Perfecto. Muchísimas gracias. Ey, no, yo no quiero salir. Quiero que salgamos todos. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, tenemos a los dos integrantes de Spotcaster MTG. Ya he dicho antes que para mí es el mejor podcast. Lo he dicho siempre, además, cuando se conoció en persona o cuando he tenido que decir cualquier cosa. Para mí el mejor podcast de España. O en español, mejor dicho, de Magic. Es un placer teneros aquí. Muchísimas gracias. Y justo le estaba comentando a Alejandro antes que por estos temas del coronavirus, que si no, yo estaba ahora mismo por allí, por Asturias, comiendo cachopo, bebiendo sidra y haciendo el descenso del Sella, que el año pasado me lo pasé genial. No me hables de cachopos, que yo comí uno esta vez, de hecho, el último sitio donde fui a comer un cachopo me pasé y me comí uno entero yo, y ya sabes cómo son esas cosas. Sí. No es buena idea. Y volví a comer ese sitio y ya decidí no comer el cachopo, pero claro, lo pidieron mis familiares, me comí mi comida y luego acabé terminando su cachopo. Luego me tuvieron que traer en grúa. Claro, es que son para dos, pero claro, a los de fuera no nos lo dicen y también pedimos uno para cada uno, claro. Eso es un peligro. Según el sitio, es que algunos ni para dos siquiera. Hay cosas verdaderamente inmensas. Sí. Bueno, que yo os quería pedir... os quería pedir un adelanto de lo que va a tratar el podcast esta semana. O sea, porque esta semana hay muchas noticias que, bueno, o sea, quiero algún adelanto, quiero una primicia. Va, lo que vamos a bote, ya sabemos, de aquí al martes o el miércoles, que como dijo Castro, es el día que normalmente solemos grabar, puede pasar lo que sea, porque viendo cómo están las cosas ahora... Sí, precisamente. A ver, yo por lo general, hay veces que empiezo el podcast y no sé de qué voy a hablar. Sí, no. Bueno, eso ya me lo sé. Yo hubo una temporada que intentaba mandarle un guión de más o menos qué cosas vamos a hacer, pero me di cuenta que no sirve de nada. Y que parte del atractivo del podcast es que es esa. Llegó a trabajarse para dos podcasts, creo que fue, un guión hasta con las imágenes que íbamos a comentar y demás, en un PDF, y bueno, sí, estuvo bien bonito, no me lo leí, después del podcast. Yo creo, en serio, los podcasts, yo lo digo siempre, generalmente los podcasts de éxito suelen ser dos personas. Y suele ser uno el que trabaja y el otro el que le mete la chicha, el que le mete la diversión, el entretenimiento y tal, ¿no? Y es así, ¿eh? Pues más claro no lo has podido poner. Y aquí está clarísimo que llega... Me rompo los cuernos intentando preparar cosas, pero tengo muy claro que si yo hago algo solo iba a ser un muermo bastante grande. Yo hubo un podcast que preparé un guión y fue un desastre. ¿A quién se le ocurre? Pero es ¿cómo? Es un podcast que intentamos hacer un poco en plan para gente principiante, de consejos, de enseñar a jugar, cosas que hacer, cosas que no. Preparé tantas cosas que al final fue un bombardeo continuo de información sin sentido. Joder, no, un desastre. ¿Cuál fue? O sea, si se puede saber, porque lo dijiste durante el podcast. Fue uno al principio, es uno que está, de hecho, guardado como podcast especial o algo así. No es parte de la numeración, si no recuerdo mal. Me suena, sí, ya me suena, sí. Creo que fuese hace dos navidades, más o menos. Al principio, no estoy seguro sí. De la fecha, pero no, al principio, sí. Sí, ha pasado ya bastante, bastante tiempo, porque realmente empezamos más o menos a la vez. Yo, de hecho, hoy cumplía dos años mi canal. Si la gente mira mi canal de YouTube, el vídeo más antiguo es, bueno, hoy, ayer, del día 25 de julio de hace dos años. Y el vuestro igual, ¿no? El podcast empezasteis más o menos por esa época. Sí, igual, a mí me suena algo así como febrero. O sea, unos meses no, tíos antes. No sé decir antes, pero... Sí, empezamos por esa fecha porque aproximadamente en mayo fue cuando insulté a la gente de Gijón.
y fue al poco de empezar el programa 6, programa 7. Así es como recordamos las efemérides nosotros en el podcast, básicamente cuando ofende Castro a la gente. De buen rollo, pero bueno, es que entre Oviedo y Gijón hay rivalidad. Sí, un poco, ¿no? Entonces, teníamos una fiesta local, entonces inmediatamente es en plan de, bueno, hoy que es festivo, claro, es festivo para nosotros, y Castro inmediatamente pues injurió a la gente de Gijón, casi amablemente. Sí, sí, sí. Pero bueno, se hace de... estamos recibiéndolo también todo el tiempo. O sea, yo creo que esos piques tienen que entenderse como parte de la broma, ¿no? O sea, sí, sí, hombre, lo es. Hay gente que no lo entiende, pero la mayoría sí entiende que son bromas, ¿no? Que os iba a decir... Hombre, sí, era totalmente un tono de broma. No era una ofensa tampoco, ahí no. Aparte que en general, entre los Oviedo y Gijón, le importa una mierda lo que digan los otros. Es así. Sí. Cada uno tiene que decir... Claro, hacéis bien. Ah, nada, no te preocupes. Que hacéis no, bien. No sé si sigue existiendo, pero siempre una broma. Es que además, me hizo mucha gracia, había en una de las salidas de Oviedo, por una de las carreteras minoritarias, había un letrero que ponía Playa de Oviedo 26 kilómetros, y es la playa de Gijón. Eso es muy bueno. No sé si sigue existiendo, pero hace años estaba ese letrero. Pues es tendría... Es que ya sí, en plan de... cierta envidia también, cada ciudad de lo suyo. Tendría que estar siempre. Oye... Haciendo hablar de a lo que tengo que hacer en el podcast todo el tiempo, voy a retomar lo que decías tú de que, sí. Qué es lo que vais, que querías una primicia. Es verdad, al final me habéis distraído, no me habéis dicho la primicia ni nada. Esto es mi trabajo, es acordarme de dónde estábamos y volver siempre. Es un trabajo, trabajo muy loable. No siempre lo consigue. No siempre lo consigue. De hecho, normalmente no lo consigo, pero tengo siempre un bolígrafo cerca. Y a dónde apuntar. Está guay eso, sí. La idea, por lo menos, de lo último que ha salido, son estos sobres nuevos que han anunciado ayer. Sí, detállanos un poquito sobre el tema, que yo no sé muy bien cómo van. Sí, vale, pues van en Zendikar Rising, ayer fue la... este fin de semana es la Comic-Con de Estados Unidos, y siempre hay paneles de pues, series, de cómics, de juegos, y la gente va allí y hace un panel y enseña cosas nuevas. Y Mark Rosewater hizo el de Magic, esta vez desde casa, porque no se puede ir, obviamente, en Estados Unidos han llevado esto del coronavirus bastante peor... que nosotros, no, 5.000 veces peor, sí. Y entonces lo hizo desde casa y fue contando cosas de Zendikar Rising, no spoilers ni nada, pero sí más o menos de qué va el tema. Sabemos que no va a haber el Drazis, por ejemplo. Ah, sí. Y que, uy, eso no lo sabía, no va a haber el Drazis. Pero que el Zendikar va a seguir pues teniendo un poco las consecuencias de por qué estuvieron los Drazis. Sabemos también que, si quieres que contemos cosas, que los Planeswalkers de la edición van a ser Jace, Nisa y Nahiri, que salen en los sobres. Pues preparados. Ya nos lo han dicho. Otro Jace roto. Bueno, Nahiri, por lore, la última vez fue la que la lió. Sí. A ver qué hace ahora. Pero si no hay el Drazis, tienen que vender sobres. Los van a vender con el Teferi. Algo habrá con el Jace en este caso. Pero sí, probablemente. Lo que anunció sobre todo es que van a hacer un tipo nuevo de sobre. Que va a ser como una especie de alternativa al sobre normal, que es lo que llaman ahora un sobre de draft. Sí. Lo que han dicho es que el sobre de draft... El de 15 cartas tradicional. Sí, el de 15 cartas tradicional de toda la vida tiene unas normas, entre comillas, porque tienes que hacerlo bueno para jugar a draft. O sea, por ejemplo, entre las comunes tienes más o menos que salirte dos de cada color, claro. Más o menos así. Y lo que dice es que la gente que abre sobres, por la experiencia de abrir sobres, pues un sobre de draft es un poco más, ¿no? Porque al final lo que acabas haciendo es abrir el sobre y mirar cuál es la rara o mítica, y si tienes una foil. Ciertamente. Y lo sí. que quieren hacer es mejorar esa experiencia. Y pasa como en Zelda, por ejemplo, que bueno, ahora ya con los cuernos no, pero estaba allí el expositor de las cartas de Roña. Que acababan ahí 12, 13 cartas de cada sobre puestas ahí para que las quisiese. Sí. Eso. Las comunes no tienen mucho valor y eso. Entonces lo que quieren es mejorar la experiencia para esa persona que se abre los sobres no para jugar a draft, ¿no? Que hace como a lo mejor hago yo, que abro una caja en stream, que se quiere comprar sobres, o sobre todo el chavalito que va a la tienda y tiene dinero para comprar un sobre a la semana o algo así. Y al final acabas mirando una rara y no miras más. Entonces lo que han hecho es un poco mejorar la experiencia. Se supone que van a ser sobres de 14 cartas, me parece. Ahora lo voy a decir de memoria todo, o sea que eso. Y tienen una carta de arte, como las que venía en Modern Horizons, que traían un dibujito, nada más. Sí. Esa no es para que jugar. Sí, que eran como 50 tarjetas con dibujos extendidos, eran algo así, me parece. Sí, sí, que son bonitas y además se han inventado una forma nueva de coleccionar también, porque una de cada X, ya no me acuerdo cuál es el porcentaje, te viene con la firmita dorada del artista. Bien, chulo, vale. Eso. Sí. Y luego te ponen cuatro cartas o cinco, me parece, comunes o infrecuentes, que tienen más o menos un tema, de forma que si te abres un sobre más o menos... puedes medio jugar con, no jugar con ello, pero tener una media idea de que funcionan unas con otras. Sí, que son ya la base de un posible mazo. Sí, una... sí, o algo así. Está bien pensado.
Y luego tienen, a ver, luego me voy a olvidar de todo seguro, pero bueno, Pero vale, lo grosso típico. modo, en general, A sí, no grosso te modo, preocupes. siempre sale. Luego hay dos cartas que son como wild, lo que llamaríamos wild cards, ¿no? Que no se sabe exactamente lo que va a salir, donde te podría salir una rara extra a la rara del mazo o una mítica extra. Podrían ser dos comunes, podrían ser una común y frecuente, han sacado unos porcentajes. En plan, de te puede tocar unas dos comunes en un 40%, una común y una infrecuente en un 15%, una rara y una común en no sé cuánto. Bueno, eso lo podéis ver en la web. O sea que tenéis una forma de conseguir una rara más. Una rara, la normal, una rara siempre. Luego también traen una tierra Ajá. que en Zendikar van a ser Full Art también otra vez. Guays, eso es lo que esperábamos. Y No, sí, luego me parece que hay lógico, una segunda. fue la segunda Sí, expansión sí. con cartas fulanas, me parece, ¿no? Zendikar. Hay un Después slot de un nuevo, Angluet, ¿no? entonces. Supongo. Sí. Hay un slot nuevo también, que son lo que serían las showcase, que todavía no han dicho lo que van a sacar ahí. Ya han dicho que va a ser algo nuevo. Black Lotus Y, y Ancestrals. por supuesto, no, y luego lo bonito que han sacado. Bueno, hay una foil siempre Ajá, está en sus bien. sobres. Y qué más han dicho, que luego en el slot del token, puede ser un token o puede ser una carta de una lista que van a sacar. En un porcentaje, pues te puede salir una lista de 300 cartas de reimpresiones que van a meter ahí, porque sí, en plan de gratis. En vez de salirte el token, te puedes llevar una carta extra. Sí, raro. Cada vez lo O hacen sea que más. para. Te voy a decir. Voy a comentar una cosa curiosa, ahora que dice el Lotus Ancestral. Sí. No sé si lo sabrías. Sí. En la primera Zendikar Por eso lo venía, decía. no es exactamente, pero venían cartas así. Es que en la presentación de Yo. ese Zendikar en la que yo estaba se abrieron dos o tres cartas de esas. Dos o tres, ni Uy. más ni menos. Claro, la gente En dijo. la mía se abrieron un Sinhole, creo que era de beta, y una de Eureka. En la mía se abrió por encima, se abrió un par de moxes, por lo menos. Y la gente Eso sí que es decía, bueno. ¿qué es lo que pasó? Que eso tenía Tongo, Tongaso. Y lo que Tenía hicieron fue, a Tongaso. las presentaciones les enviaron sobrecitos que sabían que tenían crema para que luego la gente comprase los que no sale nada, claro. Bueno, eso es lo que se decía, claro. No, no sé, se anunció, pero se anunció muy tarde, recuerdo. En plan 2 días antes. Que Sí. las cajas que habían enviado Sí. de presentación y el soporte de premios, cada no sé cuántas cajas había una carta de esas. Y fue un bombazo y sí que salían, ¿eh? Sí que salían. Sí, Lo que salían, pasa es que salían. Estaban compradas para eso, o sea, no las reimprimieron, sino que fueron No, no, era de al fueron al mercado mercado secundario. secundario, sí. Porque está prohibido, no pueden imprimirlas. Según la, ¿no? La lista esta de cartas, la restringe, vale, la restricted list. Decirte, No sí. pueden. Sí, eso fue se acordó en su momento y en principio no pueden. El Fair dice en el chat que se abrió un triste sinhole. Joder, ya te abriste un sinhole de beta Joder. Un entre Sinhole de beta es ellas. pasta, ¿eh? A En día de hoy. aquel Normal también. momento era poco. Valdría 100 o 200. Bueno, poco, claro. Valdría 100 euros. Poco. Ahora valdrá 1000, ¿no? O 2000, un sinhole de beta. No, no No, tengo ni son idea. cosas que hicieron así peculiares. Es como, por ejemplo, enteros. Había una probabilidad de un sobre con todos los dioses. Sí, qué chulo. Que es también tremendo, si te ver lo abrías. ¿Y conocéis a alguien que lo hayan abierto? ¿Que lo haya abierto? Ese no. Ese no. Yo no lo vi. Igual que sí que vi la el Eureka y el Sinhole, ese sobre no lo vi nunca. También exclusivo, ese creo que era de los paquetes de presenta, si no me equivoco. Ah, bueno, se ha cortado con el tema del sobre de Zendikar Rising, de la novedad del sobre y eso. No, bueno, más o Yo, menos a mí me eso. parece bien. Me parece bien que saquen A ver. sobres para abrir diferentes de los sobres para jugar. Me Es parece una razonable. forma nueva que no te mete nada, nada que la gente necesite tener. Entonces tú tienes la opción de comprar una cosa, comprar otra o no comprar ninguna. O Sí, sea claro. que no te obligan a comprar nada. Es lo que están haciendo ahora, están metiendo opciones nuevas de producto a los que tú puedes acceder. Lo de los sobres estos VIP de Double Masters que cuestan 100 euros o 90 euros, una Vale, se le pavada. está yendo la olla con esas cosas. Sí, bueno, a ver, se les va la olla, pero no hace. O sea, tú si quieres tener las cartas de Double Master, no necesitas comprar eso. Lo quieres, lo necesitas, entre comillas. O sea, lo puedes querer si quieres esas cartas que son foil, súper chulas, pero que salen la versión normal en el Double Master normal. Pero bueno, estas son experiencias nuevas, pero dirigidas justo a la otra parte del mercado, que es al que quiere comprar un sobre, al normal, ¿no? A la persona normal. Es lo de antes que decís, nadie te obliga a comprar el sobre, o sea que, como si sacan un sobre de 1 millón de euros, no estoy obligado a comprarlo, efectivamente, que lo compre quien quiera. Entonces, eso sale en. Eso es para físico, sí, lo están preguntando por el chat. Eso es para físico. Están sacando. Van a sacar las cajas de los sobres estos. Pues los sobres son un poquito más caros. También te traen. De media van a traerte más o menos una caja de sobres normal y una caja de sobres de set. Te van a traer las mismas raras míticas, más o menos. Pero en las cajas de sobres estas vienen 30 sobres en vez de 36.
pero deben de haber aumentado. Y lo que van a hacer es aumentar el ratio de míticas por caja, por sobre, que lo que en las en los normales también. Porque debe de ser que con esto cambia un poco. Y ahora en vez de ser uno de cada 8 sobres, ahora sale uno de cada 7,8 o algo así. No es mucho, pero es... Ah, una diferencia muy pequeña. Pero se atrae. Sí, es pequeña, pero bueno. Oye. Sí, pero para la gente que compra muchas cajas... Claro, para las tiendas lo notarán. Ahí sí que se va a notar. Sí, sí. Efectivamente. Es más para las tiendas, para Blanedo, para esa gente. Viendo el nivel que hay por ahí, yo no compro. Pero compras siempre. Siempre a ver, yo en la tienda donde vamos a jugar, en el Hangar Rebelde, que siempre hablamos de ellos porque a nosotros nos tratan muy bien y sí. Pues, estamos encantados desde que volví a jugar. Y allí. Yo también he estado allí y fue genial, una experiencia maravillosa. Sí. Yo la verdad es que no compro cómics, no compro libros porque tengo la casa llena de libros. Cuando vas a la tienda yo pago mis 2 euros para jugar en el FNM o en el torneo que haya, o un draft cuando eso, y normalmente no consumo nada más que eso y una Coca-Cola o algo así. Entonces me da un poco de vergüenza luego ir a comprar los sobres en o sea, comprar, si quiero comprar cajas, comprarlas en MKM, que me van a salir pues a lo mejor 10 euros más baratas o 15 euros más baratas, cuando en realidad lo que tengo que hacer es echar una mano yo personalmente a la tienda, porque es la que me está dando el sitio para ir a jugar. Haces bien. Ahí, antes lo comentaba. No sé si lo has visto, que antes lo hemos comentado con Cristian, que si yo voy a una tienda a jugar, intento siempre comprar algo, siempre que voy. Claro. Entonces yo parte de mi dinámica de esto, yo sé que voy a gastar cierto dinero en cartas, seguro que gastaría un poco menos si con las comprase sueltas por MKM o lo que fuese, pero prefiero hacerlo así en la tienda para dejar algo, por lo menos una parte simbólica, que tampoco es que vayan a ganar mucho conmigo, pero van a ganar algo. Claro. Y yo prefiero que sea así porque eso, lo que hablábamos, te lo puse antes por el chat y lo hablaste tú también, que si se muere el Magic, o sea, si el Magic físico se muere, el juego se nos va al cuerno, tarde o temprano. Porque no es un juego que visualmente puedas entender si lo ves según empieza. O sea, si alguien ve una partida de arena, vas a empezar a mirar y vas a decir, ¿qué narices está pasando aquí? ¿Por qué se muere esto? ¿Y por qué no sé qué? Cuando entiendes el juego, está muy chulo. Pero la parte de verdad que hace que el juego haya durado 30, 20 y pico años, es que vas ahí, hablas con la gente, te cuentas tus historietas, Castro se ríe de cuando yo meto la pata, esas cosas. Sí, pasa mucho. No, pero por ejemplo, lo que dices tú, se ve alguna vez haber jugado en una cafetería, en un bar. Tú te pones a jugar y de repente ves la gente que disimuladamente te empieza a rondar. Te empiezan a mirar, pasan, vuelven a pasar, miran. Y si tienes mucha curiosidad, hay gente que directamente se acerca y pregunta, pero ¿a qué estoy jugando? Y dices que no entiendo nada. Y yo, normal. Normal que no entiendas nada. Pero yo creo que ya pasa menos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era pequeño, hace 20, mira, 25 años, sí que... Magic no, pero con otro juego similar, nos pasó ayer todavía. Ayer todavía. jugando a vampiro, y un señor empezó a rondar y al final se acercó, entre comillas, a una distancia prudencial, iba con mascarilla y todo así bien. En plan de qué cosa más rara estoy jugando. Y os hizo el chiste o la pregunta de no vais a matar a nadie, ¿verdad? O algo de eso, porque eso también se preguntaba mucho antes. No, bueno, yo creo que lo del jugador de rol asesino ya pasó un poco. Ya yes. Hace muchos años, hace demasiados años. Ya la gente tiene que haber superado esas cosas. Y lo bueno es que ahora esto está un poco más... todas estas aficiones que en su día fueron muy alternativas, que cuando empezamos a jugar algunos, claro, eran cosas rarísimas, ¿no? Sí. Ahora ya no. Ahora ya hay de todo, ¿no? Ahora ya podemos considerar medio normal la gente que hace cosplays, que antes no sería medio normal, no, normal absolutamente. Vamos, gente que hace cosplays y que se va a convenciones y eso, antes sería inaudito hace 15 años. Ahora ya no. Pues esto igual. Ya son unos locos más de todos los miles de locuras distintas que hay en el mundo. O es que la gente mayor que preguntaría esas cosas ahora somos nosotros, la gente mayor, sí, y sí, como sí. Ya lo llevamos viendo toda la vida, ya no lo tenemos que preguntar, ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, yo veo a mis padres hace 30... El mayor es Castro, ¿eh? El mayor es Castro, ¿eh? Con sí, diferencia. Por supuesto. Sí, pero la época esa mala de difamación y eso como que ya pasó un poco. Sí, afortunadamente. La de un asesino por culpa de Final Fantasy. Yo, por ejemplo, recuerdo también de... No sé si la veis vosotros, la serie esta de Compañeros. Sí. Que tuvo tanto éxito. Bueno. Había una trama de la serie que era de un jugador de rol que montaba una especie de juego de rol para matar gente. Madre mía, qué original y qué poco español la serie. Ya. Que os iba a preguntar, cambiando un poco el tema y yendo ya al tema más serio y tal, cómo al nivel podcast, a nivel YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, no sé si las cuentas habrán crecido más o menos de una forma más o menos constante estos meses, pero cómo ha afectado y cómo se ha afectado también, no solamente en cuanto a eso, sino a la organización,
el tema del coronavirus. Estos meses han sido muy delicados y habéis seguido grabando de una forma constante igualmente, pero ¿os habéis afectado la cantidad de audiencia, a cómo lo habéis planteado? ¿Ya nos reunís, por ejemplo, para grabar? Ese tipo de cosas. A ver, ha afectado. A ver, nosotros siempre hemos ido. Yo nunca he buscado bueno, de hecho, ninguno de los dos hemos buscado que el podcast sea una cosa así de éxito tremendo. Yo soy más de hacer cosas y que las cosas vayan creciendo si tienen que crecer de forma natural, ¿no? Y siempre hemos tenido un crecimiento así, pues muy poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero siempre para arriba, ¿no? Va Sí. subiendo, no demasiado, no hemos pegado ningún petardazo ni nada así, pero sí que durante el coronavirus yo creo que sí que hemos crecido un poco más de lo normal. De hecho, eso. Así, Estas bien. cosas ya sabes cómo funcionan y sí que creces, siempre tiendes a crecer y cuanto más creces después, ¿no? Y entonces sí que estamos viendo un crecimiento bastante más grande que el de hace una temporada. Tampoco le doy yo mucha importancia y muchas veces no lo ves, pero simplemente No, y a tener ver, y suscriptores el en tema es YouTube que y cosas nosotros así. para pegar una explosión como tú dices, tendríamos que hacer mucho más contenido y no es el objetivo que tenemos. No, 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 de hecho eso es cierto. Y luego está la cosa de que hicimos el Early Access también, que nos invitaron esta vez, y ya conseguimos que nos invitaran al Early Access de M21, y a raíz de eso también vino bastante gente. Lo que sí hemos cambiado es eso, nos hemos adaptado a la forma de hacer el podcast. Bueno, primero hacíamos el podcast solo en audio, nos hemos pasado al vídeo también. Siempre decimos que es audio principalmente, en realidad no es audio principalmente, y menos desde lo que lo hacemos en directo en Twitch, porque también interactuamos un poco con el chat. A veces debe ser un poco caótico a la hora de escucharlo. De hecho, yo debería de escuchar algunos de los podcasts, ¿vale? Si no queda muy artificial eso, porque el que lo está escuchando a lo mejor dice, pero ¿de qué están hablando? ¿Por qué Yo está creo que hablando quedan así? bien. Yo creo que no Yo se creo que nota. queda bien. Sí. Aparte que no intentamos hacer nada en plan pro, absoluto. Entonces lo hemos hecho en vídeo y de ahí a la hora de, cuando no pudimos hacerlo en persona, porque siempre lo hacíamos, Castro venía a mi casa y lo grabamos aquí uno al lado del otro, que es bastante más fácil porque te ves y más fácil interactuar que ahora como lo estamos haciendo nosotros, que a veces pues, es un poco más difícil, no sé, te Claro. montas luego en el otro. Hay más calidad de imagen y sonido porque yo grabo desde un móvil. Tú grabas desde un móvil en casa, pero bueno, nos hemos buscado la forma y yo creo que ahora mismo, aunque, bueno, técnicamente tú podrías venir hasta mi casa a grabar el podcast, yo creo que Sí. no lo vamos, probablemente no creo que demos marcha atrás, solo por el tiempo que nos ahorramos. Pierdes un poquito de naturalidad, pero también ganamos en comodidad. Yo antes iba a buscarlo a su casa, pues veníamos aquí, grabamos el podcast, yo lo volvía a llevar, o nos íbamos por ahí a tomar algo, esas cosas. Que bueno, eso también está muy bien. Pero bueno, solo por eso. Y también nos ha ayudado a mejorar un poco a nivel técnico, ¿no? De mirar qué cosas hay que hacer, qué. Eso. Yo creo que A es una raíz. cosa muy importante lo que hacéis, no solamente para vosotros, sino en general para la comunidad, porque hay mucha gente que está interesada en crear contenido para aportar algo, porque esto lo hemos comentado alguna vez, en alguna otra vez que hemos hecho podcast juntos o lo que sea, lo de las ganas de hacer algo por los demás, por la comunidad. Pues a mí me gusta jugar, pues esa gente juega, pues a mí me gusta crear una guía, me gusta crear guías sobre el juego, o me gusta comunicar, ¿no? Por ejemplo, en vuestro caso, pues comunicar a través de podcast. Y eso, ¿no? Entonces, es muy importante ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, a mí... Nosotros es que Sí, dime, dime. Habla, habla. nosotros concretamente somos dos personas que lo decimos siempre, nos gusta más la parte de Gathering que de Magic, yo creo. Exacto, esa es la frase clave, sí. Juntarnos con la gente, jugar, es la parte, por ejemplo, mala para mí de todo esto del coronavirus, no poder jugar cara a cara con la gente, no poder reunirse, no poder tomar el café después. Para mí esa parte es la parte importante del juego. De hecho, yo, por Exacto. ejemplo, no soy. Me gusta competir, pero no soy la persona que digas competitiva para ganar. Yo quiero jugar, punto. Jugar por diversión, eso también está muy bien. Eso... No, no, o sea, lo de por diversión te digo yo que está claro, es el objetivo que busco siempre. Hace unas semanas puse una frase así en Twitter y dije, ponía la frase algo así como, no sé qué me pasa últimamente que solamente juego por diversión. Y alguien decía, pues entonces no sé, si no fuese por diversión, ¿para qué juegas? Pues digo yo, pues el 99% de la gente no juega por diversión, juegan por ganar, 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 y es lo único que les importa, o sea, sobre todo a la gente competitiva. Yo lo decía en ese sentido, que juego y no juego por crear contenido o no juego por ganar, juego sencillamente porque me divierto jugando. A ver, es que es todo válido, ¿eh? Es todo válido porque cada uno tiene sus motivaciones. Al que el Magic encima es que admite un montón de, como iba a decir, de genotipos o de tipos de personalidad diferentes. Ya sabes que hasta los de Wizards los tienen todos ahí especulados, Sí. estipulados con nombres y cosas así. Pero yo Sí, digo, Johnny, tía, Timmy, Spike. sí. Bueno, sí, Sí. hay un montón de ellos. Y Pero luego hay bueno, mezclas, ¿no? También. sí. Hay esta carta, si no me equivoco, promocionales. Sí. Johnny como No, player de Angluet, creo, de una de estas.
Sí, no, yo pero bueno, es tan válido querer ser el mejor jugando, pero ser el mejor jugando haciéndolo bien, como la persona que se da cuenta de que ser de los mejores ni siquiera significa ganar el 70% de las partidas, o sea que vas a perder siempre, puedes perder contra es una de las mejores cosas que tiene el Magic, creo yo. Es de las malas y es de las buenas. Que te puedes jugar a jugar con una persona que acaba de empezar con un mazo de los que le dan en la tienda de muestra, que es infinitamente inferior al tuyo, y a ti te tocan dos tierras y pierdes. Sí. Puede pasar. Yo creo que es Y bueno también para el juego. tienes que aceptar eso, Esa aprender que varianza. tienes que perder de vez en cuando. Por Yo muy eso, por bueno que seas, ejemplo. a mí no me cuesta. Pero eso, vas a perder siempre, pero bueno, todos los días vas a perder algo, ¿no? Aunque seas el mejor de tu tienda, el mejor de no sé qué o el campeón del mundo, vas a perder. Entonces Yo tienes se que lo digo siempre, acostumbrar. la primera ronda que gané en un torneo fue contra el mejor mazo del formato, que era un mazo de combo con Mind Desire, que es una locura. Por eso está totalmente que han dicho que no la van a sacar nunca. Y yo gané con un preconstruido con cuatro negar. Claro, le negaste y ya está. Y Y el otro eso, se da enfadó. miedo. El rival se enfadaría. Vos, ¿por qué me ha ganado este que no sabe nada? Sí, porque además, como no lo pongas en nada, porque esta persona es una persona que es muy, vamos a decir, muy efusiva. Eso es generalmente la gente a la que Tanto digo que no se cuando divierte. gana como cuando pierde, entonces. Claro. Además es que eso, te encuentras con gente que cuando conoces a la gente, pues no pasa nada. Nosotros tenemos un jugador en la tienda que cada vez que pierde, va, pues esto es una mierda, esto no sé qué, pero sabes que lo dice pensando en, joder, pero esto es así, no sé qué. A los 5 minutos se le ha pasado del todo y nunca lo dice, nunca te lo dice a ti. O sea, él se da cuenta que tiene que ventilar un poco su frustración, pero sabe perfectamente que lo puede hacer de forma que no ofende a nadie, no está haciendo nada, y dice, esto es horrible, no sé qué, no juego más. Al día siguiente está ahí el primero. Si esas Pero cosas pasa pasan, eso. sí. Pero si tienes un poco de cabeza, pues sabes, no decir, he perdido y tu mazo es una mierda, no sé qué. No, hostia, no, si mi mazo es una mierda, has perdido, igual el malo eres tú, ¿no? Pero bueno, esas cosas. Esas cosas. Ahora, las cosas son así, si es que el juego tiene parte aleatoria y hay veces que te viene bien y otras veces que te viene mal. Si es que cualquiera puede perder contra cualquiera Totalmente. o ganar contra cualquiera. Eso. Yo, por ejemplo, la parte que más me gusta del juego en realidad es ver qué pasa con las interacciones nuevas, aprender cosas nuevas, darme cuenta de que estoy aprendiendo cosas, ¿no? De equivocarme en una jugada y darme cuenta, esto no lo tengo que volver a hacer. Luego, inmediatamente, la siguiente partida lo vuelvo a hacer. Sí, efectivamente. Matemático, pero bueno, pero a mí me gusta eso, el descubrimiento de aprendí algo nuevo a todos los niveles de la vida, ¿eh? Por eso es por lo que a mí me gusta, esto del podcast, a mí me encanta contar lo que he aprendido. Exacto, sí. Porque muchas veces no soy capaz de practicarlo yo, entonces igual alguien lo puede aprovechar, La ¿no? Pero bueno. frase esa de errar es de humanos, a aprender es de sabios, ¿no? Pues eso. ¿Es aprender? ¿Es así la frase? Bueno, creo que es así, ¿no? Viene a Pues decir eso realmente. yo soy los Algo de parecido. errar es de humanos, aprender es de sabios, yo lo aprendo y luego yerro otra vez. El humano es el único animal que choca, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y en mi caso es que Al menos dos yo me pego veces. con la Al lámpara, menos. pero bueno. De 2 para arriba, como mínimo 2. Por cierto, ¿os habéis planteado hacer streamings jugando, gameplays, vamos, básicamente, para YouTube, Hemos. para... ¿Alguna vez habéis hecho algo? Sí, pero Sí, puntual. hemos hecho cosas así. Sí, Pero muy algo más puntuales, regular. pero no sé, eso sí, se puede. Por O sea, yo diversión. siempre quiero hacerlo. Lo que pasa es que mi idea era haber empezado ahora con lo del coronavirus. Dije yo, pues sí, podemos ponernos a hacer cosas, pero yo soy profesor de inglés, pero profesor de inglés interino. Entonces no tengo trabajo todo el año. Y justo empecé a Ah, trabajar sí. justo antes de eso. Y me vi desbordadísimo, pero desbordadísimo en ese momento. Es más difícil de lo Entiéndeme. que la gente piensa jugar en Vamos. directo. Jugar en directo y yo desbordadísimo por el trabajo que tenía. Yo el trabajo que tuve que hacer en Claro. el teletrabajo de ese momento, siendo profesor, yo jamás he trabajado tantas horas en mi vida, si lo quieres hacer bien, claro. Y entonces, no, y jugar en directo, yo ya se lo digo a todo el mundo. Tú ves a. Nosotros te podemos ver jugar a ti, estás pendiente de lo que estás jugando tú y estás diciendo, uy, está metiendo una patada ahí, o está equivocándose no sé dónde. Si me pongo yo a jugar, antes de que tú metas la primera, yo he metido otras tres. Es que nos pasa a Y todos me lo de cometer fallos. pongo Y si te rarísimo. ves luego el vídeo, dices, pero ¿cómo he podido hacer Claro, eso? Pero Dios mío, claro, ¿cómo he hecho claro. esto otro? Es Claro, increíble, sí. claro. Y aparte que estar explicándolo y jugando a la vez, eso ya es un nivel totalmente distinto, ¿eh? Eso es Yo, mucho por más ejemplo, todavía. ya estoy más entrenado porque yo siempre que juego hablo de continuo. Entonces ya tengo esa doble funcionalidad. De hecho, hablo contigo, hablo con el enfrente, hablo con la partida de al lado, con el de la tienda. Eso es bueno. Ya es multifunción ya. Con la Totalmente policía que multitarea. viene, con la policía que viene a buscarle porque parece que está acosando a todo el mundo, esas cosas. Eso es Bueno, así. Eso.
Pero sí, es un ejemplo muy claro, es Saffron Olive Set, el de... Sí, de es increíble cómo habla sin parar. Habla todo el rato, cuenta cosas y le ves que juega, pues normal. Luego hizo unos streams en plan competitivo en una de las ligas estas que hicieron y estaba jugando a un nivel... Pero espectacular, como dos veces más de lo que normalmente jugaba él. Y se ve que es bueno, se le ve que es bueno. Cuando no tienes que hablar, tu cabeza está dedicada a eso. Sí. Estás dedicado a todo esto. A mí me gusta la parte de hablar, claro. Me gusta todo esto. En un stream en directo es más importante el hablar y entretener que las partidas en sí, realmente. Vamos, todavía estaba escuchando un podcast esta mañana de gente que, eso. A ver, hay público para todo también. Es lo que estábamos hablando antes. Hay gente que quiere ver a los mejores jugadores del mundo jugando bien, no sé qué. Hay gente que quiere ver a gente que se parece a él, ¿no? Sí. O a ella. Uh-huh. Que lo que quiere es ver a una persona o quiere eso. Yo tengo muy claro que el que escucha nuestro podcast no lo hace porque quiere ser el mejor jugador del mundo, porque con eso le vamos a ayudar poco. Bueno, igual de vez en cuando aprende algo. La información sí, es útil. La información. Pero lo que sí va a pasar es un buen rato enterándose de cosas. Claro. Esa es la parte de que yo creo que nosotros tenemos como atractivo. Tú por ejemplo, tu stream es creo que mucho más divulgador que nosotros. Tú estás haciendo estás jugando partidas y encima tienes una cosa que no suele hacer mucha gente, que es interactúas muchísimo y juegas muchísimo con los espectadores, los que sí. Están viendo. De hecho, hoy lo primero que me han dicho es: ¿vas a jugar con nosotros? Y claro, he dicho, bueno, si hay hueco, podremos jugar alguna partida. Claro. Es una cosa que crea comunidad, es que es eso. Tú lo que estás buscando es crear una comunidad. Sí. Que vea gente, que la gente lo pase bien. La experiencia es lo importante. En otros casos el resultado será lo importante. Y lo comentabas antes, muy importante. No tienes hater en la comunidad, o al menos haters que se hagan ver. No, la verdad es que... Es muy importante y muy difícil. Nunca ha habido haters, y si ha habido algún momento muy puntual, enseguida la comunidad, claro, le da la espalda a la comunidad, porque tengo una comunidad muy fuerte, efectivamente, y les tengo que dar muchas gracias por ello, que enseguida me apoyan en todo y además que yo entiendo cómo puede haber haters, es que no lo entiendo. ¿Por qué entras a odiar a alguien porque sí? Aunque te caiga porque, mal, no tienes cosas mejores que hacer. Tradicionalmente, en el Magic español... Esto es una teoría que tengo yo, no tiene por qué ser cierta, pero bueno, podéis... Creo, antes de que sigas, pon el friquismo español en general, yo creo. Sí, el friquismo español en general, sí, puede extenderse a mucho, no solo en español. Pero sin embargo, siempre sea... A ver, nosotros tenemos una cosa que yo escuché y no había parado en ello, ¿no? Se lo escuché, no sé si os suena, Holidiva, que es streamer, pero pues suele streamear en inglés sobre todo, pero vive en Canarias, me parece. Era de Asturias antes. Sí, me suena, sí. Bueno, pues ella estaba poniendo en el chat que en España tenemos una mentalidad del pícaro, desde el Lazarillo de Tormes incluso, como que se ensalza al que es más listo que el otro y le engaña. Sí. Hasta cierto punto. Tenemos una cierta historia de esas. Fijaros que ha pasado mucho incluso con políticos y no sé qué, que han defraudado no sé qué, y al final hay gente que los ve como que eso es como héroes. Sí, sí, sí. No como héroes, sino como, mira qué listo, si hubiese sido yo tan listo, estaría así también. Pues es cierto eso, que muchas veces, además, bueno, a ver, y la comunidad en plan pseudotóxico de Magic ha existido en todo el mundo, hubo momentos en los que lo de hacer trampas en torneos estaba a la orden del día. Ahora afortunadamente eso está fatal visto, pero bueno, yo el primer grupo que estuvo de Magic en el Facebook era un grupo que contaban cómo hacer trampas. Sí, que era ganar por encima de la suya. Y los grupos más famosos de Magic ahora mismo son también contra eso en general. Sí, 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 pero eso pasó en el Pro Tour, o sea. Sí, sí, en el Long en el 96 o cosas así. Y siguen pasando en los últimos años, han pasado varias de esas. Sí, pero en cámara, incluso. Ayuda mucho lo de que haya cámaras. Cuanto más se graba, más se pilla. Es increíble los últimos años todo lo que se ha ido pillando. Y han ido a hachazo con ello y fuera de la comunidad y no te queremos volver a ver por aquí, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Sí, menos mal. Sí, es lo que hay que hacer. Claro. Pero eso. Entonces, desde ese punto de vista, la comunidad española tuvo, yo en ese momento no formaba parte de ella, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque yo pasé una temporada muy larga sin jugar, pasé 12 o 13 años, empecé a jugar en el 94. Luego paré en el 2000 y hasta hace poco, hace unos 4 o 5 años... Bueno, te perdiste una época chunga de flameo y de cosas. Sí, hubo una época... Bueno, a ver, yo no la he vivido, entonces tampoco estoy diciéndoos la realidad. Yo es lo que conozco de por ahí. Sí, sí. Por lo que me han contado, o sea, que no os fiéis tampoco de eso. Y claro, si lo que se premia es el que gana porque es más listo que tú y porque no sé qué,
pues tenemos una especie de comunidad alternativa, a lo mejor que no está de verse frente a frente más que en los torneos de ese estilo, y que en la que lo bueno pues parece que es ser más listo que el otro. Es extrapolable al deporte también, sí, en general, con el doping o cosas así. En todo. Sí, pero yo voy a comentar, por ejemplo, un ejemplo de una persona que yo conozco, de que en su momento jugaba al Morfoide, no sé si lo conocer la gente aquí, es una carta bastante vieja, y lo jugaba en chino porque en chino Morfoide hacía lo que tú decías. Como tenía 5 habilidades, era una época en la que ninguna carta tenía 5 habilidades. Tenía 5 habilidades y decía, y por un me han robado las cartas. Y yo, poco rato el Morfoide, Hoy en día sería común el Morfoide con solo 5 habilidades. Solo 5. Sería común o infrecuente. Sacaron una versión mejorada y ni se jugó prácticamente. Ya, sí. Es que cambiaron las reglas también ahí. Sí, bueno, también. Eso, lo importante yo creo que ahora es que eso, a nivel de streams y a nivel de eso, lo que se fomenta es la creación de comunidad. Y es lo que está haciendo Wizards también. Wizards se ha dado cuenta que, bueno, aparte que les han forzado un poco, ¿no? Porque con el COVID no puedes hacer competitivo en físico. Pero es que además se han dado cuenta ya desde hace unos años para acá que lo que realmente vende es la gente más no competitiva, es los que van a jugar a la tienda y juegan sus mazos de Commander. El 99% del producto que venden es casual, claro. Es así, y es normal. Y el Arena es un gran programa, porque está Magic Online, pero el problema de tener Magic Online es que es un programa feísimo. Es inaccesible. No es nada atractivo visualmente, es muy árido. Como digo siempre, en Arena los gatos hacen miau. Y eso es el mayor logro de Wizards en los últimos años. Y es totalmente. O sea, ¿qué pasó cuando salió la última expansión? No sé si lo viste por Twitter. La gente pidiendo en masa un avatar del Zeto Trufero. Ah, sí. Que es adorable. Es adorable. Y pidiendo un avatar para la arena del Zeto Trufero que hagas los ruiditos. Claro. Pero no lo puedes pedir. Parece una tontería y es un avance tremendo de cara a visibilizarlo. Pero sí. Tremendo. Sí. Está claro. Y bueno, mazos de iniciación, o sea, sí, Magic Arena está pensado para que pueda entrar cualquiera. Bueno, pero es que ya existía, eso se llama Magic Duels, ¿no? Lo intentaron en 2013 o 2014. Sí, era terrible ese juego. Lo que pasa es que el juego era malísimo. El otro día estaba hablando precisamente con un seguidor aquí del canal, que somos muy amigos, y me lo estuvo enseñando y dije, claro, el juego era maravilloso, tú lo abrías, era todo bonito, sonaban, el gato hacía miau, esas cosas, ¿vale? Y luego el juego, el gameplay en sí era insufrible, o sea, no se podía jugar con ese juego. Era muy lento, muy espeso, no unos tutoriales infinitos, me acuerdo. Qué mal ejecutado al final el juego, porque el planteamiento era bueno. Y Magic Arena lo que han hecho es, parece que han juntado un poco lo bueno del Magic Online, que puedes jugar a cualquier nivel, desde lo más complicado hasta lo más sencillo, con un juego bien hecho. La diferencia es que el Magic Arena, vamos a entrecomillarlo, puedes jugar sin tener ni idea. Al Magic Online imposible. Claro, porque tienes que hacerlo tú manualmente todo. Al Magic Online, Arena, no, eso es cuando lo comentaron alguien, no sé si fue un streaming o algo así, de si no sería más sencillo empezar a jugar en físico, y no, porque en la Arena te automatiza muchísimas cosas. Sí, cierto. Es la gran ventaja, en online no. En el revés, tienes que poner muchas más marcas, como lo que se ve en la arena, pero más todavía de marcas de quiero parar aquí. Para empezar, es eso, vienen todas o sin marcar o muy poquitas marcadas y te la lía mucho más. Y que tienes que girar hasta las tierras para pagar el maná. En cambio, en Magic en Arena sueltas la carta y ya el juego te las gira y todo. O eso Magic Online creo que lo han metido. La lía, pero bueno. A veces te la lía, pero para un jugador que es su primer día jugando, no va a notar diferencia. Pero eso, Wizards está atendiendo más al jugador casual, que es lo que tiene que hacer, porque al fin y al cabo son parte de una corporación, que lo que están aquí es para ganar dinero, no están para regalarnos a nosotros el juego. Claro. Que a veces que la gente no lo entiende. Yo lo digo siempre, cuanto más dinero ganen, más tiempo va a durar el juego. Como dejen de ganar dinero, olvidaos de Magic, o sea, así de claro. Sí. Y es eso, y la parte más vocalmente crítica de la comunidad siempre es la parte competitiva, porque es la parte que realmente lleva no sé cuántos años metida en el juego, pero al final es la parte que menos dinero deja en el juego. Les cuesta una fortuna. Es que les cuesta una fortuna en premios, organización, logística, a ver, y todo. Hay una forma de verlo, por ejemplo, ahora que estamos en spoiler de doble. Mira, por ejemplo, los spoilers de Double Masters. Uh-huh. Sacar los encantamientos estos de páramo, que hablábamos nosotros en el último podcast. Uh-huh. ¿Por qué valían esos dinero? Por Commander. Y hay muchas cartas que valen dinero por Commander. Y al final te ves que probablemente sea a día de hoy el formato que más juega la gente. En físico. Pues posiblemente. Porque es un formato de jugar con amigos. Ahora con el coronavirus que puedas jugar, vas a jugar sobre todo con la gente que conoces. Y yo creo que va a ir a más todavía. Sí, no lo había pensado, pero sí, totalmente cierto, claro. Hay muchas cartas que tienen un precio inexplicable.
y la única explicación que tienen es porque esto se juega en Commander. Y dices, ostras, ¿cuánta gente juega hasta en Commander? Luego hay una cosa que, bueno, que lo estaba comentando antes Maraclus en el chat, que un saludo para Maraclus, que es uno de los perennes del juego y un máquina, y está diciendo que, bueno, que no está de acuerdo exactamente con lo que estábamos diciendo, porque están los sobres VIP, los collectors y eso, pero eso no es para, o sea, la idea es que si tú tienes opciones, lo que hablábamos antes de los sobres nuevos, si tienes opciones distintas para comprar el producto que quieras. Hay un producto para la gente que está dispuesto a gastarse 100 euros en un sobre, o comprarlos a lo bestia y especular con ellos o lo que sea. Pero si tú puedes hacerte conversiones de esas cartas en los sobres normales, pues es estupendo. Lo que yo decía con que Wizards está dedicándose a los casuales es por sacar Commander Legends, por los reprints que salen en Jumpstart, por los Mystery Boosters, por estas cartas que van a meter en los sobres de set. Eso, en eso están trabajando el público casual, también están trabajando al público que está dispuesto a gastarse más dinero, pero eso va por otro lado. O sea, claro. Si lo que quieres es estar a la orden del día con todos los productos, no se da abasto, ¿no? Lo que decían ahora, eso, hay gente que se dedica a coleccionar que quiere un sobre de cada expansión en cada idioma. Sí, luego hablaré de eso más adelante. Claro, como otro invitado, ¿verdad? Sí, que ese ya lo anuncié en Twitter. Genial, pues yo solo quiero ver, a ver si es verdad, pues eso, el chapuzas, ¿no? Perdón, sí, chapuzas es luego a las 8. Que coleccionan sobres, pues para ellos es una faena, porque de repente tienes que conseguir el doble de sobres, ¿no? Me ha venido genial lo de Zendikar Rising, porque le fastidia a él un montón. Pero claro, o por ejemplo, la gente que colecciona, yo conozco a una persona aquí local, que ya se lo dejó hace tiempo, coleccionaba todos los dibujos que salían. Y de repente te encuentras con 9 dibujos de Teferi, y el que da expansión. Claro, pues sí, te la sí, has liado. Sí, sí, sí. Pues eso. Pero ¿qué porcentaje de gente muy poco colecciona eso? Muy poco. Muy poco. Nadie, es normal nada. Que no se fijen en esa persona. También es lo que hace la comunidad interesante, porque tienes una persona que está viendo el hobby de una forma totalmente distinta a la que lo vemos los demás. Y eso es súper valioso. Es que esa persona tiene que estar dispuesta a dejarse cualquier cantidad de dinero. Es que ellos lo saben. A ver, a este le podemos exprimir. Del juego, que coja tantas formas de verlo, tanta gente diferente. Claro. Si no, no estaría aquí el juego ya. También yo creo que están testeando. Están probando a ver hasta dónde se puede exprimir a la gente. De continuo. Y cada vez van subiendo más el listón, porque ven que se puede seguir exprimiendo la gente, es así. Y hay veces que un producto sale bien y pillas de varios sitios. Voy a poner, por ejemplo, el último spellbook que salió. Los spellbooks técnicamente son para coleccionistas o para gente que le gusta el Panel Walker. Y en el de Chandra se han sacado también para gente que quiera jugar un spellbook tremendo. Porque todas las cartas son buenas y todas las cartas se juegan. No como las anteriores. Y lo han hecho muy bien, por ejemplo. Sí, lo de siempre. Bueno, vamos a tener que ir terminando, de todas maneras, porque se nos solapan y tal, que ha estado muy bien. Muchas gracias por haber estado por aquí. Que no sé si queréis decir alguna... Muchas gracias por invitarnos. Nah, muchísimas gracias, un placer enorme teneros. Que ya sabéis que desde el principio siempre hemos tenido colaboración y que ha sido un placer. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, así un poco de coña, de una pregunta que lanzaron antes por el chat para la anterior persona que vino, lo de la mascarilla. Neo. Yo lo comentaba con Avaredo y esto lo sabe él porque lo dije en directo. Dice, yo veo a la gente mucho más guapa ahora. Claro. O sea que no saben. Vas por la calle, ves unos ojazos y yo. Antes había tanta gente guapa, yo creo que la mascarilla algo tiene que ver. El mundo friki se ve favorecido, ¿no? Por el tema de la mascarilla. Yo, si nos dejas hacer spam un poquito. Sí, claro, pues quería, yo he ido poniendo enlaces en el chat de sí, vez en cuando. He visto y os lo agradezco mucho eso. Si queréis pasaros por nuestro podcast, es Spodcaster MTG, emitimos todas las semanas, lo emitimos, bueno, tenemos la versión en audio en iVoox, en YouTube la versión en vídeo y la solemos emitir en directo también en Twitch, en mi canal, en Spodcaster MTG. Si os apetece pasaros por ahí, pues estupendo, nosotros estaremos encantados. Al final es todo para hacer crecer la comunidad. Y en Twitter estamos en @spodcaster. Perfecto. A ver, encantado. Si... Y yo seguiré viendo lo que pueda del stream este porque he visto al invitado anterior, está súper interesante. O sea que... El siguiente es crema. Seguiré también, sí.
Bueno, todos los invitados sois la caña, todos, muchísimas gracias. Pero el siguiente va a haber tela, va a haber tela porque le voy a meter caña. Ahí está. Eso es lo que me acostumbramos porque nos tiramos piedras el uno al otro, entonces más o menos estamos. Todo el rato de continuo. De buenas, y sé que va a salir. Sé que va a salir triunfador de mis preguntas, así que va a ser interesante porque confío mucho en él. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado. Un placer enorme teneros y bueno, pues nos vemos cuando queráis en otra ocasión para lo que sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues... ¿Cómo se para esto?